quisiera comenzar con algunas consideraciones en esta noche y quiero que mantengan este espíritu de oración, de clamor, de fervor en el espíritu. Podemos percibir y disfrutar la densidad de Dios en esta noche. Así que en lo que dependa de ti, evita los movimientos, evitemos las distracciones y dispongamos nuestro corazón, porque percibo en mi espíritu, y quizás ustedes también lo pueden percibir, que esta atmósfera se ha cargado del corazón de Dios, y Dios nos está dando luz, luz para verle mejor. Y creo que la luz, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nos hemos encerrado estos días acá para que su palabra esté frente a nosotros y ella nos alumbra. Por eso es un ámbito de luz, porque ustedes tienen hambre, porque ustedes son buena tierra, porque todos los que estamos acá estamos rendidos al Señor y no queremos más seguir intentando lo nuestro, no queremos más seguir avanzando con lo personal, queremos vivir para el Señor. Y que cada día que podamos vivir al Señor, recordar que de Él venimos y a Él volvemos, y que se nos confió algo en nuestras manos poderoso para llevarlo a cabo. Así que no sos de esta tierra, ¿sí? Nadie es de acá. Que ese pasaporte o ese DNI no te confunda. Somos celestiales. Somos celestiales. Somos divinos. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y se te ha dado toda autoridad y toda potestad para ejercer dominio y fluir desde la vida de Dios en el lugar que Él te asignó. Toda autoridad se te ha dado. Por lo tanto, cada día que te encuentres en el lugar donde Dios te quiere, haciendo lo que Dios te quiere hacer, no faltará autoridad. Y las tinieblas retroceden frente a alguien que tiene autoridad. Por eso necesitamos luz, para saber con precisión, para siempre estar teniendo limpieza de nuestra conciencia, como hoy lo decía temprano. Te necesitamos mantener limpia nuestra conciencia y saber que somos celestiales. Por eso nuestra mirada está puesta en las cosas del cielo. Y por eso cuando hablamos no estorbamos a nadie. Y cuando no sabemos qué decir, callamos. No hablamos porque todos hablan. Y hoy quisiera compartir unas consideraciones antes de... Yo le dije que vine entregado. Y estoy disfrutando un montón. Un montón. ¿Usted lo está disfrutando? Sí. Esto está... La primera consideración en esta noche es que necesitamos un aumento de la conciencia del corazón de Dios. Necesitamos un aumento de la conciencia del corazón de Dios. ¿Y saben por qué, chicos? Porque muchas veces, sin querer, solemos terminar hablando de aquellas cosas que nosotros soñamos en Dios, que nos olvidamos de hablar entre nosotros el sueño de Dios. Y se nos van pasando los días y nos enredamos entre todos nuestros sueños que nos vamos contando. Y nos olvidamos de hablar de cuál es el sueño de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios está queriendo con nosotros como generación? Nos olvidamos de hablar del sueño de Dios y de cómo su misión está siendo llevada a cabo en la tierra. Y Dios se propuso algo. Y Dios espera algo de nosotros.
Y es un poco lo que, si el Espíritu Santo me ayuda, y yo sé que lo va a hacer, quisiera hablar en esta noche. De que todos esperemos una misma cosa. Porque la mejor manera de que no haya divisiones entre nosotros es que todos esperemos lo mismo. Y cuando esperamos cosas distintas, nos perdemos. Cuando esperamos cosas distintas, se forman grupos, sectas, partidos. La segunda consideración en esta noche es que la conciencia del corazón de Dios es aumentada en la medida que la oración se vuelve real y sustancial en nosotros. Y hoy lo compartíamos acá en esta charla que tuvimos, en estas preguntas. Hay oraciones que terminan siendo el resultado de una búsqueda para terminar dándole algo a los demás, que ser fruto de aquella devoción que tenemos con el único objetivo de darle placer a Dios. A veces oramos para obtener respuestas y no oramos para darle placer a Dios. A veces oramos para conocer lo que tengo que hacer, y no digo que está mal, pero a veces las encasillamos como que la oración tiene ese sentido y nada más en mi vida. Que nos olvidamos de que ella fue creada para conocerle íntimamente a Él, para conocer su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos callado en su presencia y le hemos pedido al Espíritu Santo, alumbra mis ojos, quiero ver lo que está dentro del corazón de mi papá? Quiero conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo sé que necesito conocer el corazón de Dios? Cuando voy transitando los días y en esa cotidianidad me doy cuenta que mi palpitar se ha corrompido. Estoy deseando quizás algo muy personal, estoy queriendo resolver solo mi vida y no me doy cuenta que a veces esos problemas que pasamos o esas aflicciones que pasamos en lo personal redundan en el progreso y en el avance del Evangelio en la iglesia. Y Pablo dice, yo con gozo sufro esto que estoy sufriendo, porque sé que esto les bendice a ustedes, le dice Pablo a la iglesia. Y en esa carta él cierra diciendo, yo los amaré y gastaré todo lo que tengo y aún me desgastaré a mí mismo por amor a ustedes. Si te estás desgastando, no te confundas, es normal desgastarte sirviendo a los demás. Es normal que pierdas lo tuyo y lo personal en la medida que te vuelves más confiables para el Señor. Y hoy se nos decía, lo decía David, Dios confía en nosotros, pero esa confianza te lleva a perderlo todo. Y te vuelves cada vez más confiable y menos de vos hay en vos. Y al fin y al cabo terminás siendo un envase tan precioso. Te volvés como ese guante en donde entra solo la mano del Señor para moverte a su gusto y placer. Un guante que no se resiste a los movimientos de la mano de Dios. Y así está el corazón de cada uno de ustedes. Y déjenme hablar de cómo está tu corazón. Estás irresistible. Este ámbito ha venido a traer luz, pero también todo el trabajo que están haciendo tus pastores han vuelto un corazón blando al Señor, un corazón vulnerable a Dios, pero indomable frente a este mundo. Para este mundo tu corazón es una fiera salvaje, indomable. Te bombardean por todos lados, las redes sociales, la cultura, te bombardea, y tu corazón se volvió terco y duro para este mundo. ¿Saben por qué? Porque está irresistible frente al Señor. Más sensible me vuelvo al Señor, más indomable soy para este mundo. Y más confiable me vuelvo en el Señor. Porque aunque hayamos recibido algo poquito para darle a los demás, el que es fiel en lo poco, Dios lo va poniendo sobre mucho. Por eso no escuchamos a este mundo, porque este mundo dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero Jesús dijo, el que mucho abarca, en lo poco ha sido fiel. Versión Julián. No le tengas miedo a las nuevas asignaciones que van a venir a tu vida.
No tengas temor. Porque un corazón que se ha vuelto, un corazón que se volvió sensible al Señor, es un corazón confiable. Es un corazón confiable, confiable. Mira al que tiene al lado y decirle, sos muy confiable ante el Señor. La tercera consideración en esta noche es que cuando una generación despierta por el Espíritu y la Palabra, esa generación pierde el temor al hombre, pero recupera el temor a Dios. Y esas son cosas que suceden cuando el corazón se volvió permeado por la conciencia celestial. Un corazón que no puede resistirse a Dios es un corazón despierto, no está adormecido. La palabra lo mantiene atento, despierto. Aun cuando duerme, el corazón vibra según la palabra del Señor. Estás durmiendo y esa palabra que está gravitando y que está produciendo un sismo en tu interior hace que tu espíritu no duerma. Y un espíritu que no duerme es un espíritu que cuando el cuerpito abre los ojos a la mañana, amaneciste con una palabra. Porque tu espíritu no duerme. Le estoy hablando a una iglesia que no duerme. Le estoy hablando a jóvenes despiertos en el espíritu. Le estoy hablando a una generación que le quema el interior. La palabra lo quema por dentro. Lo quema. Y te levantas por la mañana y tienes una palabra. No vives vacío. No eres la persona que está necesitando cada rato a tu pastor. No, estás al lado de tu pastor para colaborarle. Porque hay una palabra que gravita, está dando vuelta, no te deja ni dormir. Otros que tienen el cuerpo más perezoso sueñan. ¿Conocen los soñadores? Esos duermen bien. Otros, el Señor los despierta y tienen que estar en vela toda la noche. Pero una generación que es despertada en el espíritu, cuando no puede dormir a la noche, no abre Instagram. Dobla sus rodillas, se va a la cocina. Ahora que hace frío, prende una hornalla. Eso de viejito, diría Manu. ¿Está acá, Manu? ¿Sí? De viejito de 60, prender la hornalla. Pobre Manu, ¿no nos vamos a dejar en paz con esa frase que tiró? Te amamos, Manu, donde estés. Sí, abrimos el horno y te pone ahí. Muchachos, muchachas, disfruten al Señor. Y vas a pasar noches despiertos sin entender nada. Es que el Señor no te despierta para que entiendas cosas siempre. Él te despierta para que le disfrutes. ¿Por qué cada tiempo que yo aparto tengo que salir entendiendo algo? ¿De dónde está escrito eso? Disfruta el Señor. Contempla la hermosura de su santidad. ¡Cuán santo es Él! Cántale, aprovecha en ese momento que nadie te escucha. Como mi momento es ese para cantar. Disfruta el Señor. Y es así que en la medida que nuestro espíritu se mantiene despierto y atento al Señor, recuperamos nosotros como generación, recuperamos el temor a Dios. No es miedo, pero es reverencia, es conciencia. Todo el tiempo estoy delante de Él. Camino con Él, paseo con Dios todo el tiempo. Porque en el principio, en el origen, el diseño original era Dios paseando con el hombre y disfrutamos de Él. Y es esa reverencia, es esa conciencia. Y en esa reverencia, en ese temor reverente al Señor, tú le pierdes el miedo a los hombres. Le pierdes el temor y te vuelves parte de esta generación presente, que es una generación audaz. Una generación que no tiene temor, que no repara en nada, que si siente una palabra del Señor, porque sentir una palabra del Señor es algo que te quema por dentro y no te puedes resistir. Y esa es la palabra que hoy va a gravitar sobre nosotros. Irresistible. No puedo. Me sale. Sale hacia afuera. Tengo que escupir esta palabra. Perdón, la palabra escupir.
Tengo que sacarla, no puedo guardármela. Te volverás irresistible, caminarás en la calle, vas a sanar a los enfermos, orarás por las personas. Irresistible. Y así fue la iglesia primera. Hay muchos textos para compartir, pero voy a pasar rápido, porque cuando una generación se vuelve audaz, recupera la obediencia. Recupera la obediencia. Y ahí estaban las primeras prédicas de Pedro. Terrible. Ni él sabía lo que estaba pasando. El primero se convierte, o sea, era multitudinario. Lo que el Espíritu Santo iba produciendo en ellos era extraordinario. No es que Pedro tenía un programa, hoy predicaremos, no, mi agenda está saturada hoy. Ni sabía lo que tenía que hacer. Pero el Espíritu Santo, al tener un espíritu despierto, y eso es lo que produce el Espíritu Santo, vivimos la estación más gloriosa que jamás se haya vivido en la iglesia. Una estación en donde el Espíritu Santo nos inquieta y quema en nuestro interior. Al punto que ellos estaban frente a los gobernantes. Y dice que ellos veían la osadía que estos tenían para predicar. Y dice, esto no estudiaron, no se prepararon. No es una apología a no prepararse y a no estudiar. Pero observen el detalle puntual, que es lo que el Espíritu Santo es capaz de producir en nosotros. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Todo aquello que en tus propias fuerzas serás incapaz de producir. Yo lo amo al Espíritu Santo. ¿Usted? ¿O está demasiado preparado? No, yo le doy vacaciones al Espíritu Santo esta semana. ¡Ah! ¡Regroso el tipo! No, descansa, Espíritu, salgo yo solo a evangelizar ahora. Y le preguntaron, o sea, ellos estaban en un cuestionario y los apóstoles terminaban cuestionando a los gobernantes. Y le dice, ¿es justo delante de Dios obedecerle a ustedes o obedecerle a Dios? ¿Qué es más justo? Porque quiero que sepan que nosotros no nos vamos a callar. Eso es audacia. Eso es un corazón sensible. Ese es un corazón que se volvió valiente, que le perdió el temor a los hombres. No tiene miedo a las consecuencias, porque vive en presencia del Señor. La cuarta consideración en esta noche. Me vienen con algunas consideraciones, me la van a permitir, ¿no? ¿Y las consideraciones qué significan? Que tenés que considerarlo. Anótenlo eso también si quieren. No tenés que tomarlo esto, si vos lo querés, pero llévatelo y oralo, ¿sí? Es que cada vez que Dios despierta una generación, esa generación tiene que aprender a vivir sabiendo de que siempre existirá una razón para estar ofendido. Y quiero hacer una pausa porque yo no sé si hay alguien ofendido en esta noche. A ver, levante su mano. Ah, nadie levanta la mano. No, imagínate, sería una invitación suicida. El que está ofendido, que pase adelante. Imagínese. Pero yo sé que algún día te ofendiste. Bueno, no, no. Ustedes no, porque ustedes son muy espirituales. Pero yo me he ofendido. Yo me he ofendido muchas veces. Ustedes no saben lo que es ese sentimiento. Tranquilo. Pero siempre hay una ofensa merodeando. Porque la ofensa es la alternativa que tienen las tinieblas para que te vuelvas a dormir. Y hay dos tipos de ofensa. Las ofensas que generan las personas, ¿sí? No, hermano, porque somos inofendibles. Sí, pero ser inofendible no significa ser estúpido. Con el verdadero sentido y significado de la palabra estúpido. No significa ser un sonso. Ay, me ofendió y no me di cuenta. No, te re diste cuenta. Ser inofendible significa detectar la ofensa y pasarla por alto. ¿Recuerdan la historia cuando estaba David tocando el arpa en la casa de Saúl? Y David no dijo, ay, me voy a atar la sandalia.
pasó el flechazo por acá. Ay, se le escapó, pobre rey. No sabía, le apuntó a la cabeza. ¿O no? Dice, hay un proverbio que me gusta, 19:11, dice, el buen juicio, NBI, hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Porque cuando el corazón está despierto, cuando el espíritu se permanece despierto, la justicia de Dios lo gobierna. Y eso te hace que pases por alto la ofensa. Y es la primera ofensa que nosotros tenemos que aprender a pasar por alto. Siempre habrá gente que te ofenderá. ¿Adrede o no? No lo sé. Ni se preocupe en pensarlo usted. ¿Me lo habrá dicho a propósito? Desgraciado, hijo. No. Usted nunca pensó esas cosas. No, ustedes son... son un caramelito ustedes. Son dulces, tiernos. Oren por mí. ¿Pero qué se cree? A mí me va a escuchar ahora. ¡Ah! Decirle al que tiene al lado, tranquilo. Manténete despierto. Porque si una ofensa, permítanme en esta expresión, si una ofensa, siguiendo en esta figura, ¿no?, del lanzazo que le tiró Saúl, si una ofensa te ensarta, te duerme. Y te quedas enroscado en todo lo que te dijo en vez de estar atento a lo que el Señor te está hablando. Y tu mente se atiborra de pensamientos que tienen que ver con lo que se acaba. Soltalo. Pero también trae un nuevo tiempo de ofensas en donde Dios las trae. ¿Y cómo es eso? ¿Qué? ¿Dios te ofende? Tómelo como quieran. Pero hay ofensas que Dios las permite para exponer nuestro corazón. Y es lo que dije recién. Pero otras ofensas son ofensas que vienen y nuestro espíritu o nuestra mente las lee como una ofensa. Pero son propuestas de Dios. Propuesta de Dios que nosotros lo tomamos como una ofensa, como diciendo, no, eso yo nunca. ¿Recuerdan la historia de un tal Pedro que subió a la terraza y allá tuvo una visión? No, jamás. Toco madera. Mata y come. No, pero me estás ofendiendo con eso. Mata y come. Cuando un corazón y un espíritu está despierto al Señor, aprenderá a leer que a veces lo que para nosotros puede llegar a ser una ofensa puede ser la próxima estación que el Señor te lleve a abrazar. Lo que hoy estamos rechazando, lo que hoy no nos gusta, quizás es lo próximo que el Señor te lleve a abrazar y a conquistar. Es la próxima casa a la que vas a entrar, la próxima nación la que pisarás, no lo sabemos. Quinta consideración, tenemos que tener cuidado de no tomar lo que Dios quiere hacer y agregarlo a lo que nosotros estamos haciendo. Tener cuidado de no tomar lo que Dios quiere hacer y agregarlo a lo que nosotros estamos haciendo. Y permítanme en esta palabra, por favor. Necesitamos finalizar con nuestras obras para hacer lo que Dios quiere hacer. No podemos hacer dos obras a la misma vez. No podemos llevar a cabo una doble misión. O hago lo que Dios me está enviando a hacer, o hago lo que yo quiero hacer. ¿Y sabe cuál debería ser nuestro compromiso? Que lo que Dios esté haciendo sea lo único que nosotros hagamos. Lo único. Y se cumple la palabra Juan 5:19. Tengo la versión RB. Juan 5:19 dice, y verso 20, Jesús les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Diga conmigo, solo hace. Solo hace lo que ve hacer al Padre.
El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. ¡Wow! Esa palabra solo es un absoluto. Y a esta palabra, a este absoluto, necesitamos aferrarnos. No podemos tener una doble misión en nuestra vida. Nuestro lema de vida, nuestra manera de vivir, cada mañana que nos despertamos, debe tener en nosotros esta oración: Señor, que lo que vos estés haciendo hoy sea lo único que yo haga en este día. No quiero hacer nada que vos no estés haciendo. No quiero hablar nada que vos no estés hablando. Señor, cierra mi boca. Dame sabiduría. Dame inteligencia espiritual para que mi caminar, mi andar, mi proceder sea digno de ti y no de mí. Porque a veces queremos hacer cosas para quedar bien nosotros. Queremos decir algo para nosotros quedar bien parados frente a una situación. A veces por orgullo. Vaya a saber por qué otra cuestión. Pero a vos nunca te pasó. Pero a mí me ha pasado de estar tentado y de entrar a la tentación de querer hablar algo porque, bueno, si todos hablan, yo tengo que hablar. ¿Qué van a decir? Que no sé nada. Y como dirían los portugueses, fecha la boca. Y te volverás confiable. Porque todos los sí y los no del Señor también son sí. Cada vez que Dios nos para frente a un no, frente a un no digas, frente a un no hables, frente a un no vayas, es un sí grande de Dios frente a nosotros que dice: sí, te estoy preservando para lo que yo predestiné. Sí, te estoy cuidando. Sí, te guardé para otra cosa. Ese no a esa relación que le tienes que poner es un sí grande de Dios. Sí, vas a estar con la persona que yo estoy guardando y cuidando para ti. Nada en esta vida se termina frente a un no de Dios, porque todos los no del Señor siempre son un sí y amén. Y quiero continuar en esto porque es lo que el Señor nos está hablando. Cuando nos arrojamos a una vida en donde todo lo que somos y todo lo que hacemos, como se nos dijo anoche, termina siendo absorbido por el Señor. Cuando realmente nuestra vida se somete bajo la autoridad del Señor, hay algo que comenzamos a experimentar y es que aprendemos a vivir para el placer de Dios. Y en ese fluir de gracia que viene por los colaboradores que el Señor pone a nuestro alrededor, y la intención de Dios va a ser esta, al menos en esta noche, es que aprendas a ver a tu alrededor que quizás los colaboradores del Señor que representan su autoridad en tu vida, quizás para ti puede ser una ofensa, pero el Señor está quebrantando cosas en nosotros. Quebrante el orgullo, quebrante el ego, quebrante el yo ya la tengo clara, el yo ya sé cómo se hacen las cosas, ya vi toda mi vida. Es un grosso. Yo no sé, la verdad, esa gente que dice yo vi toda mi vida. ¡Fua! Compartime, maestro, porque yo no sé ni dónde voy a estar mañana. Es más, no sé si amanezco mañana. O sea, alguno no amanece quizá mañana, ¿eh? Tranquilo. Igual póngase a cuenta por las dudas, ¿no? Broma. Pero bueno, el que avisa no traiciona, ¿eh? Y Dios te rodea con su gracia. Y nos encanta cantar esas canciones tan espectaculares. Él me rodea con su amor. ¿No hay una canción que habla de eso? Estoy rodeado, 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 rodeado. Cuando estoy, algo así dice esa canción.
con cánticos. Mira, oh, esa no la tenía. ¿Eh? Oh, Señor, tú me rodeas con cánticos de libertad. Sí, tu pastor te está cantando hace 7 años. Y no te libera. Cuando estamos rodeados, hay una canción que dice que cuando estamos rodeados de la aflicción, tú me rodeas con tu amor. Oh, oh Señor, rodéame con tu amor. Me sumerjo en tu gracia. Bueno, dale, vení, te dice el Señor. Vení. Acá tengo toda mi gracia representada a través de toda esta familia de la fe. No, mejor solo que mal acompañado. Tampoco lo dijeron ustedes, esas son cosas del mundo. ¿Sí? Pero nos suceden estas cosas, que le cantamos cosas tan tremendas al Señor, pero cuando tenemos que arremangarnos para decir, y Dios te dice, es que vos no sé qué te imaginas de mi gracia. Yo derramé mi gracia, y a cada uno le he dado gracia conforme a la medida del don, es decir, que la gracia se expresa a través de los dones. A través de la profecía, a través de la enseñanza, a través de la exhortación, del ánimo. Ay, a mí me gustan las palabras que me animan nada más. ¡Error! Porque el Señor necesita exhortarte con cánticos de libertad. Gracias, hermana. Me está ayudando a predicar un montón. Y nosotros creemos, y no sé qué se cruza por nuestra cabeza cuando cantamos esas cosas. Me encantaría meterme dentro del cerebro e incluso en el mío mismo. Ay, porque nos imaginamos, no sé, en un campo tipo gladiador, ¿no? Cuando... ¿Vieron esa parte del gladiador cuando toca las espigas así? Sí. Ah, ahora sí, el hombre está en paz. Ay, cuánto que necesito eso. El Señor te dice, yo te lo doy todos los días al campo ese de espiguita. Y muchas veces... La falta de orden es por no reconocer la gracia del Señor que nos está rodeando y el amor del Señor. Porque a nosotros nos dicen amor y nosotros interpretamos como cariño. Y eso es lo que el mundo entiende como amor. Pero el amor de Dios le puso fin a la vida de su Hijo. Entregó su Hijo. El amor de Dios se expresó en una cruz. El amor de Dios llevó a que su Hijo derrame su vida. Pero muchas veces la falta de orden termina siendo el resultado de expectativas que suelen estar eclipsadas por las expectativas personales. Y a veces queremos ver lo que Dios espera, queremos abrazar la esperanza de Dios, pero adelante tenemos todas nuestras expectativas, todo lo que nosotros esperamos. Pero este es nuestro llamado, vivir para el placer de Dios. Vivir para darle placer a Él. Y para esto, Dios todo el tiempo nos va a enviar su palabra. Sin su palabra no hay luz. Sin su palabra no hay orden. Y todo lo bueno que Dios ha depositado en nosotros, todo lo santo, todo lo puro, que Él ya nos convirtió en eso, todo lo obediente que somos en su gracia, se puede llegar a expresar. Se puede llegar a manifestar si su palabra tiene injerencia en nuestra vida. Porque la palabra de Dios en nosotros lo que termina haciendo es hacer que lo que ya somos se dé a conocer. Y pasar de lo que sabemos a lo que hacemos. Pasar de lo que conozco correctamente a hacer las cosas correctamente. Pasar de lo que Dios... De lo que yo sé que Dios quiere hacer conmigo, a hacer lo que Dios quiere hacer conmigo. Pasar de conocer el propósito eterno a participar del propósito eterno y colaborar con Dios. Y es acá, que en esta vida, en donde su palabra nos atiborra, donde su palabra nos gobierna por completo, que terminamos siendo la fiel expresión de lo que Dios quiere en la tierra. Y eso nos convierte a nosotros en verdaderos adoradores. Sé que ustedes lo saben, pero la adoración es mucho más que una canción. Y no todo el que canta está adorando al Señor. Adoración es entregar lo que Dios quiere recibir, no lo que yo quiero darle.
Quizás en un comienzo puede comenzar, valga la redundancia, quizás en un principio puede comenzar así. Bueno, es que yo le entrego esto al Señor, perfecto. Pero recuerden, y hay una historia que me apasiona profundamente, que es leer cómo Dios trató con Gedeón. Porque era el más insignificante de todo. Nadie lo tenía en cuenta. El ámbito en el que vivía era todo hostil, todo contrario, nada, ni una gota de viento a su favor tenía Gedeón. Pero Dios viene mediante un ángel, visita a Gedeón, le da la palabra, le dice lo que tenía pensado, le comparte su propósito, le comparte su plan, que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos invita a colaborar con Él. Nos invita y nos dice, vení, participá, colaborá conmigo porque yo ya tengo la victoria. Pero vení. Si este sos vos, no te vayas de acá, porque yo te voy a traer una ofrenda. Y fue la primera ofrenda. Y dice que trajo caldo, pan, trajo, imagínense, todo muriéndose de hambre y este desperdiciando la comida. Y dice que el altar se llenó de la ofrenda de Gedeón y el Señor aprobó esa ofrenda. Dios, para Dios fue agradable. Diga conmigo, pero no me quedo ahí. Vamos, grítelo, no me quedo ahí. Y me lo imagino a Dios arremangándose ahí. Bueno, ahora me toca a mí, ¿sí? Me encantó lo que me diste, Gedeón. Mira al que tiene al lado y decirle, todo lo que le diste a Dios en este tiempo está buenísimo. Dios aceptó cada entrega que le hiciste, decirle, vamos, animal que está al lado, decirle, Dios aceptó todo. Y Dios le dijo, bueno, ahora me toca a mí elegir la ofrenda. ¿Viste el toro de tu papá? No. Sí, el toro. No. Bueno, andá y me lo vas a entregar a mí, me lo vas a sacrificar. Los adoradores aprenden a graduarse también. En donde no solo se limitan a dar lo que ellos sienten que deben darle al Señor, sino que el paso más excelente de la adoración es entregar lo que Él le está pidiendo. Y estamos como generación parado en esta estación. En una estación donde ya no somos movilizados por nuestro sentir, sino movilizados por el sentir de Dios. Movilizados por la esperanza de Dios. Movilizados por el querer de Dios. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es el fluir de la esperanza de Dios. Es que desde mi interior fluyen acciones que le terminan dando placer a Dios, le terminan entregando a Dios lo que Él espera recibir. ¿Cuándo adoramos a Dios? Adoramos cuando lo que Dios espera es lo que nosotros anhelamos, producimos y entregamos. Adoramos al Señor cuando lo que nosotros anhelamos, cuando lo que Dios espera, perdón, es lo que nosotros anhelamos, producimos y entregamos al Señor. ¿Y qué pasa si la esperanza de Dios no está afirmada en mí? ¿Qué pasa si lo que Dios espera no es lo que yo estoy esperando en esta estación? ¿Qué pasa si yo estoy esperando algo en esta estación que Dios no está esperando en esta estación? Pues entonces tengo una esperanza errónea, una falsa expectativa. Y toda persona que abrace una esperanza que no sea la de Dios se va a frustrar. Por eso, si la esperanza no está firmada, la adoración termina volviéndose un cosmético en nuestra vida, un adorno. Y nos adornamos con frases. A usted nunca le pasa eso, le pasa a gente de otros planetas. Nos adornamos con frases, nos adornamos con canciones, nos adornamos con conceptos, con un vocabulario rico, exquisito, con palabras grandielocuentes, como hoy nos contaba, no, cosas sobrenaturales. Oh, tuve un encuentro poderoso con el Señor. Pará, flaco, no venda más fruta. No he conocido a un hombre
es mi temporizador. No he conocido a un hombre en la historia que después de haberse encontrado con Dios, su vida siguió igual. Si Dios te está hablando, si Dios nos está hablando, nuestra vida es diferente. ¿Cómo sé que lo que hoy estoy ofreciendo es lo que Dios desea? Una pregunta que me hago. ¿Cómo sé ahora? Y nunca pretendo complicarla, solamente es dejarte en manos del Espíritu Santo. Solamente esa es la intención. Es mi compromiso con el Señor de devolverte al Espíritu Santo, de volver a confiar en Él, de que Él sea el que te hable, que Él sea el que te muestre, que Él sea el que encienda tu corazón, que Él sea el que te mantenga despierto. Ahora, ¿cómo sé que lo que estoy ofreciendo es lo que Dios está esperando recibir? Todo comienza sabiendo que en mí no hay nada bueno para el Señor. Lo primero. Y voy a empezar por la mala noticia. Hoy tengo varias malas noticias, pero porque hay buenas noticias. Pero la buena noticia no es tan buena si primero no sabemos cuál es la mala. ¿Se entiende, no? Yeah. De hecho, este es el poder glorioso de la cruz, que la cruz no vino solo por lo malo de mí, vino por lo bueno también. ¿Vieron esa gente? No sé de qué ciudad son. Pero dice, yo ya le entregué al Señor todo lo cochino de mi vida. No, pará, lo bueno también dale al Señor. Porque a veces creemos, bueno, usted nunca lo creyó, pero a mí me ha pasado. ¿Va a orar por mí? Porque cada tanto me pasa. A veces pensamos de que al Señor hay que entregarle todo lo malo de nosotros. Bueno, acá Señor te entrego esta vida mentirosa que estoy llevando adelante. Oh, el tipo, un arrepentimiento tiene, ¿o no? Y pasa adelante. Pasen adelante todos los chismosos. Pasaban acá, lloran. Todas las viejitas. Ah, no. No, es porque está la frase, ¿no? Oh, Señor, te entrego mi fornicación. Te entrego. Y entregamos. Y parece que todo para el Señor, toda la basura nuestra. Pero lo bueno que hay en nosotros también es basura delante del Señor. Porque la cruz aniquila todo lo que hay en mí. Muchas veces, a usted no sé si le pasó, pero a mí me pasó varias veces, de dejar de confiar en el Espíritu Santo, porque yo ya sé cómo se hace esto. Y eso termina siendo un gran estorbo que impide que Dios sea visto en una generación. Yo esta la manejo de taquito. Yo ya sé cómo se hace, tengo experiencia en esto. ¿Me dejan profetizar en esta noche? Todo lo que Dios te va a dar en los próximos días, nada va a encajar contigo, nada. Nada. Así que si ustedes están esperando algo, no, porque esta misión no tiene mi perfil. Pará, que eso es el 007. ¿O no? No, es que yo para esto, no. Yo ya sé por dónde es mi camino. Oh, y el Señor se mata de la risa. ¿Y saben lo que hace el Señor? Sé que a ustedes también les ha pasado. Solo decirle que tengan lado. Yo lo voy a disimular, decirle, pero. El Señor te da. Hay un dicho que dice: le quedó grande el saco a este. ¿O no? Nunca me encajó bien un saco. Nunca. Tampoco a vos. Que lo sepas. Siempre Dios te va a dar algo que te quede grande para que Él se magnifique y se glorifique en tu vida. Porque su gracia está en nosotros para dar a la medida. Su gracia vino en mí para que haga una carrera. Porque mis propias fuerzas yo no hubiese podido terminarla. Su gracia vino en mí para llevarme a un lugar en donde el título que tengo, ni sepa que lo tengo. Tampoco te habrá pasado. Y vos crees que tu vida tiene que ir por el camino en donde vos crees que tiene que ir.
según tus títulos, según el idioma que sabes, según la suegra que tenés, etc. ¿O no? Y Dios dice, no. ¿Saben? Le dijo Dios a su pueblo a través del profeta Isaías, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y los caminos que ustedes quieren tomar no son el que yo quiero que ustedes tomen. Mis caminos son más altos, mis pensamientos son mucho más grandes que lo que ustedes tienen. Y es ahí donde el Señor dice, por eso yo envío mi palabra. ¿Qué seríamos si Dios no envía su palabra? Cuando la palabra de Dios no es recibida, tengo mis caminos y mis pensamientos. Para eso viene la palabra del Señor. Por eso es normal que en esta estación de despertar estemos todos ofendidos. ¿Y Dios viene a qué? A derribar nuestros pensamientos. Dios viene a derribar, a trastornar nuestros caminos. Y quizás hoy el Señor le está hablando a alguien que siente que todos sus caminos están todos trastornados. Sí, pero yo venía tan bien por acá, no sé qué pasó, pero de la noche a la mañana... Y Dios dice, y viste, para eso yo envío mi palabra, para trastornarte la vida. Mis pensamientos son más altos. La palabra siempre nos lleva al arrepentimiento, siempre. Y se está hablando en estos días. Y el arrepentimiento es continuo y progresivo. No es una vez y para siempre, es todos los días tengo que arrepentirme. Todos los días, porque siempre hay algo en nosotros que se desvía. Siempre hay algo en nosotros por un comentario que nos dijeron, por una noticia que leí. Cuando nos pasan esos momentos donde parece que nos desestabilizamos por alguna noticia y volvemos a la oración, Señor, no, no, me arrepiento. Esto no es, como recién nos contaba el Day, esto no es lo que vos pensás de mí. Esto no son tus pensamientos, esto no son tus caminos. Y nos arrepentimos. Dice, así es mi palabra, así como desciende la lluvia y termina produciendo, igual que la nieve, termina produciendo lo que yo quiero, así es mi palabra, la que sale de mi boca, jamás vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. La palabra nunca prosperará tus cosas, prosperará lo que Dios quiere prosperar. Y secará todo lo que Dios quiera secar en tu vida. Yo siento desde que me están ministrando esta palabra, todo en mi vida se secó. Bien, es por ahí. Y tu vida es un desierto. Faltan algunos camellos nada más. ¿O no? Señor, es que no sé para dónde ir. Bien, a ese punto te quiero llevar, al punto de la perdición, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y hasta que no reconozcamos que estamos perdidos, Dios no puede guiar nuestros pasos. Arrojarnos a la gracia. Señor, haz en mí lo que quieras. Señor, trae tu palabra, y eso produce la palabra. Genera una limpieza que nos impulsa todo el tiempo a una vida de arrepentimiento. La palabra del Señor. Ordenando, rompiendo, frustrando. Es todo lo que hace la palabra al principio. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, yo te voy a usar. Vas a ir a donde yo te envíe. Vas a decir todo lo que yo quiera que digas. Y las primeras 4 expresiones de 6 que le dice el Señor son todas para aniquilar y romper todo. Porque eso es lo que yo quiero hacer. Es que yo no puedo construir y edificar en un lugar donde primero yo no tuve autoridad para derribar. Si no le doy a Dios autoridad para derribar cosas en mí, Dios no tiene autoridad para edificar en mí. Y a veces venimos con las mejores de las intenciones y Señor, oh Señor, edificados estamos en ti. Y dice, la macana que dice este, es que yo no puedo. Si vos me... No, no, Señor, es que yo ya derribé todo. No, no, yo quiero derribar, no quiero que vos derribe. Porque nosotros somos selectivos para derribar cosas. ¡Oh, no! Mirá el que tiene algo que decirle, siento que te están predicando a vos en esta noche, pero lo voy a disimular.
Oh, Señor, derriba esto en mi vida. No, no, yo quiero derribar todo, dice el Señor. Dale al Señor completa autoridad. Y esa autoridad, vuelvo a repetirlo, se expresa a través de las autoridades. Y aparecen esas preguntas que nosotros hacemos. Siempre a mí me corrigen lo malo. Número uno, usted no sabe a quién más corrigen. ¿Sí? Al menos que usted sea el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Está buena la palabra? ¿Voy bien? ¿Están callados todos? ¿Sí? Pero se entiende, ¿no? Usted no sabe a quién más están corrigiendo. Así que tranquilo, igual ocúpese de usted. ¿Sí? Me voy a ocupar de mí. Me lo digo a mí mismo, me estoy predicando a mí mismo también, ¿sí? No se crea que somos trigo limpio. Pero el Señor necesita plena autoridad para derribar en nosotros, plena autoridad. Y si el Señor no tiene la autoridad para derribar, para arrancar, para destruir, Él tampoco tendrá autoridad para edificar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra del Señor viene a nosotros con un poder integral. La palabra del Señor no puede ser particionada diciendo, bueno, esta parte de la palabra la tomo. No. La palabra que yo envío hace todo lo que yo quiero. ¿Captan este absoluto? Hace todo lo que yo quiero. Todo para aquello a la cual le envié. Prosperará en todo lo que yo me propuse. No falla. No falla. Y quiero darte esta palabra. Dios no ha fallado en traerte a este lugar. Siento en mi espíritu que esta es una noche de remoción, de arrancar, de derribar. Una noche de rendición al Señor. Entonces así es la palabra. La palabra termina produciendo en nosotros, como Pablo le dice a los filipenses, el querer como el hacer para que se haga su voluntad. No es que yo quiero, hermano, que el Señor me revele su voluntad. Ya te mando la palabra. No, pero yo quiero vivir para la voluntad. Y si, ¿cómo vivo para la voluntad si yo no la conozco? Es que, a ver, si te lo explico. Haga de cuenta que esto es una cápsula. ¿Vieron los ibuprofeno? Nadie tiene un ibuprofeno. Igual eres muy chiquitito el ibuprofeno. Hagan de cuenta que esto es un ibuprofeno. Pero son así, son transparentes, ¿no? Tienen líquido adentro. Tienen ibuprofeno. Sí. Así es la palabra de Dios. Es una cápsula que por dentro lleva el querer como el hacer. No puedes tomarte algo. No, no, no. Trágala. Abrí la boca, dale. ¿Vieron la gente que no puede tomar la pastilla? Y toman agua, y toman agua. Se inundan y la pastilla la tienen acá. Decirle al que tiene al lado, yo te veo medio inundado a vos. Pásala. ¿Sí? Acá cabe. Acá entra la expresión, pasa palabra. ¿Sí? ¿Qué pase? No, es que él... La estoy meditando, pastor. Nah, tragala. Toma más agua. ¿Vieron? Cuando... Acá hay médicos, ¿no? Pero a los pibes a veces cuando... ¡Dale, trágala, trágala! Y más si es más grande, le tapan nariz. ¡Oh, no puedo respirar! ¡Trágale! Y yo siento que algunas reuniones son así. El Señor te agarra la nariz, el otro te agarra... ¡Pah! ¡Trágala! No, es que yo solo quiero su voluntad. Pero acá tenés mi voluntad. Cabezón lindo. ¡Trágala! Nosotros queremos la super revelación, que se abran los cielos. Y un ángel bajó y yo vi a alguien que me decía, hijo mío, no. Está el lunes, en la, no sé, ¿hay reunión de oración? No sé quiénes vienen. En algunos lugares la gente suele faltar a las reuniones. Pero en la medida que saturamos de su palabra,
el querer y el hacer de Dios, ay, se hacen robustos en mí. Y no veo toda la película, pero vuelvo a esta expresión. Hay algo que quema en mí y dice, es por acá. Es por acá. Yo no te voy a vender humo en esta noche. Entonces, si va a venir un ángel, capaz que viene un ángel. Puede que te pase y te aplaudimos. Pero Dios envía su palabra. ¿Qué problema tenemos hoy en día? Y no diga que, no estoy diciendo que usted tiene un problema. Generacionalmente tenemos un problema. Nadie quiere la palabra. Nadie quiere la palabra. Todos quieren soluciones. Siete pasos para esto. No, porque bueno. Y nos comenzamos a aferrar a cuestiones. No me quiero embarrar acá. Y no me voy a embarrar, Señor. A cuestiones filosóficas, psicológicas. No, bueno, porque esto es así. Y a veces el Señor viene con un revés, con su palabra te cambió todo el mapeo. Y el Señor terminó produciendo algo que no era por donde vos pensabas. Volvamos a la palabra. Nada funciona sin palabra y sin oración. No te digo que rechaces la sabiduría. No te digo que rechaces a los profesionales. Pero sin palabra y oración, la iglesia no funciona. Tu vida funciona sin palabra y sin oración, pero su vida no funciona. No, porque tenemos que actualizarnos, hay que ser más moderno, pastor. Esto no cambia, esto rompe moda, esto es transversal. Transversal. Así que no esperes en estos días que te tiremos cosas súper buenísimas. No, pues re cool ahora lo que me están diciendo. Y como que queremos todo cool, ¿no? ¿Sí o no? Hay algunos sinceros acá. Porque me gustan más los que te hacen reír. ¿Qué sé yo? No sé. Está buenísimo los que te hacen reír. A mí también. Me encantan porque me río. Pero no pierdas de vista porque nada ha cambiado. Nada. Y Dios no cambia. Dios no cambia. La esencia de Dios sigue siendo la misma. Y eso nos convierte en iglesia. Eso nos convierte en la luz del mundo. Ahora, es ahí donde la verdadera adoración fluye. Desde una plataforma de honra a la palabra. En estos días meditaba y compartía lo que le pasó a Samuel, el profeta Samuel. Lo tienen al profeta Samuel, ¿no? Un joven que se crió en un ámbito recontra hostil. Díganme qué de bueno había en ese, en esa congregación. ¿Qué de bueno había ahí? Nada. El sacerdote en cualquiera. Los hijos, ni te cuento. No, en esta congregación no se puede. Me voy. Dice en el, voy a parafrasear, pero esto está en el capítulo 3 de 1 Samuel. Dice que la palabra de Dios escaseaba en esos días y las visiones no eran frecuentes. En un ámbito hostil, Samuel se forma. En un ámbito contrario, en un ámbito súper, súper complicado, del cual todos nosotros quisiéramos huir, permanece. La palabra no abundaba, escaseaba, pero ahí estuvo. Y dice el final del versículo 3, del capítulo 3, dice: y Samuel creció y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Porque la victoria de nuestra vida no está en cuánta palabra tenemos, sino en cuánta palabra hemos retenido. Ninguna dejó caer. Pablo le dijo a su hijo Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No, porque yo no entiendo lo que se está diciendo ahora. Es un problema tuyo. ¿O no? Es como que Pablo viene y le pasa la pelota a Timoteo. Si lo consideras, lo entendés.
Pero considéralo. No nos gusta, queremos que alguien mastique por nosotros. ¿Alguien acá tiene algún masticador? Amor, me mastica la comida y me la pasás. Claro, un tiernizador. ¿Te imaginás? ¿Qué tenés acá? No, es un poco de arroz con milanesa. Comela, ya está masticada. Tragá. Pruébenlo natural, va a ver si le gusta. ¿Cuántos quieren un masticador en su vida? Entonces no lo haga en el espíritu tampoco. Muerda. Ah, oh, pero está duro. Muerda. No, pero... Muerda. Muerda. Pastor, pero no tengo diente. Vení que te damos leche. Y a veces es humilde decir, necesito volver a los fundamentos de la fe. Nada tiene de malo eso. Pero reconocerlo. Se me fue el tiempo de una manera extraordinaria. Voy a cerrarla para que se entusiasmen. Pero tengo algo acá. ¿Puedo? ¿Puedo? Los policías están acá diciendo, vos no comés hoy, te masticamos. Hoy, como vamos a comer más tarde, ya la van masticando los cocineros, que la mastiquen. Quiero cerrar con una historia. ¿Me dejan? ¿Sí? Sí, bueno. Hay una historia en la Biblia que habla de un Dios que esperaba algo y no tuvo lo que esperaba. Y a mí me cautivó esta historia en estos... Y está en Isaías, si me ayudan, por favor. Tengo la versión NBI, ¿puede ser? Sí, gracias. Isaías capítulo 5. Dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La acabó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre de ella, en medio de ella, y además preparó un lagar. Él esperaba, diga conmigo, él esperaba. Vamos, grite, él esperaba. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agria? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada. Diga conmigo, no será podada. Fíjense, una viña que no produjo lo que Dios esperaba. Dice Dios, ya está. Yo más que esto no puedo hacer. Y me gusta esta expresión que va a tener sentido en los próximos minutos. No la voy a podar más. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, tipo y sombra de la iglesia. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba, otra vez esta expresión, él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustias. Wow. Me llama la atención esta expresión que Dios esperaba. Donde su palabra no está, erramos en las expectativas y comenzamos a producir lo que Dios no espera. Yo esperaba que me diera buenas uvas, pero me dio, la otra versión dice uvas silvestres, esta dice uvas agrias. Cuando buscamos, y la gente que sabe de estas cosas, como Rodrigo, que es mi libro de Petete, le mandamos un beso, no sé si estará despierto o no. No creo. Pero dicen que las uvas agrias, o lo que nosotros leemos como uvas silvestres, en realidad no son uvas incomibles, de hecho son uvas comibles. Son las uvas que encontramos, son las que se comen, ¿sí? Las que van a la ensalada de fruta. Pero Dios esperaba otro tipo de uva, la uva con la cual se podía producir vino.
Por lo tanto, Dios se encuentra frente a una, y permítanme esta licencia, Dios se encontraba frente a una frustración. ¿Qué más puedo hacer por esta viña? ¿Qué más puedo hacer por esto que yo no haya hecho? Hice de todo. Pero ¿saben qué? No la voy a podar más, la voy a dejar desolada, no voy a enviar más la lluvia. Que se seque. Porque al fin y al cabo, me dio lo que yo no esperaba. Adoración es dar lo que Dios espera, no lo que yo creo que está bien. Adoración no es darle algo parecido a Dios. Necesitamos con urgencia salir de lo parecido. Se parece un poco a lo que Dios me llamó a hacer. No quiero llevar una vida parecida a lo que Dios me llamó a hacer. Necesitamos como generación afirmarnos en el llamado de Dios y producir lo que Él quiere de nosotros. Y como dije hoy en las primeras consideraciones, que esta vida nos encuentre haciendo solo lo que Dios quiere que hagamos. Que esta vida nos encuentre haciendo solo lo que Dios está haciendo. Y ya parece que todo estaba terminado. Yo esperaba esto, pero me encontré con cosas similares que nada tienen que ver con lo que yo quiero. Pero tengo esta palabra que arde en mi corazón y quiero compartírsela. Y esta es la otra mala noticia que tengo. Siempre le daremos cosas parecidas a Dios en nuestras propias fuerzas. Cuando me desligo de la gracia, cuando me desligo y me desentiendo de la poda, cuando me desligo de las autoridades, cuando me desentiendo de la palabra y de la oración, voy a producir cosas muy similares a lo que Dios quiere dar. Voy a producir una vida que parece cristiana, una vida que parece la de un adorador, pero nada tiene que ver. Y quiero darte esta noticia: eres incapaz de darle a Dios lo que Él quiere recibir. Soy incapaz. ¿Saben por qué? Porque lo intenté un montón de veces. Y sé que ustedes también, todos los que estamos acá, podemos levantar nuestra mano y decir: yo también quise darle a Dios lo que Él esperaba y fracasé en el intento. Pero hay alguien que vino y ahí tiene sentido la gracia y dijo: yo soy la vid verdadera. Salgan de ese lugar. Serán incapaces de producir algo sin mí. Yo soy la vid verdadera. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Yo soy la vid verdadera. Mi papá seguirá siendo el labrador. Pero lo que cambia acá es que ahora ustedes van a ser mis ramas, van a ser mis extensiones. Y separado de mí, no van a poder hacer nada. Entra al reposo de su gracia. Anoche se nos habló de esto. ¿Por qué tantas cosas Dios nos ha dado? Su palabra, la salvación. Porque esas cosas te hacen permanecer en Él. Y permaneciendo en Él, le daremos junto al Señor lo que Él espera. No sé cómo, pero hay algo que sale de mí que al Señor le encanta. Tu vida es una constante adoración que le produce placer a Dios. Permanece firme. Y el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ten cuidado de no desligarte de la gracia. Cosa que le pasó a los Gálatas cuando Pablo le dice: ¿quién los hechizó? La hechicería es aquello a lo cual Pablo también hace referencia diciendo: los hechiceros no tendrán parte en el reino de los cielos. Hechicería es haber sacado la mirada donde la tenía puesta. Es haber dejado y permitido una distracción en mi vida. Yo quiero darte esta palabra, por favor, y quiero que la abraces con tu corazón. Todo lo que Dios te llamó a entregar ya está fluyendo en ti. Y todo lo que viene de Él, si no te sueltas de Él, si permaneces en el Señor y no sacas tu mirada de Él, si dejas que Él como labrador te siga podando, entonces
Él recibirá el fruto que quiere. Y es maravilloso porque el Señor, nadie le da órdenes para podar y dónde podar. Ni tampoco nadie le dice, ay, agarrá la tijerita. No, tijera a mí no me gusta. Serrucho, otra vez serrucho. Déjalo. No son las tinieblas, no es Satanás el que está tocando tu vida, es un Padre de amor. Porque Dios ama lo que poda. Todo lo que te ha pasado, pon tu mano en tu corazón. Todo lo que nos ha sucedido quizás en estos meses, todos estos recortes, ¿saben por qué vienen? Porque Dios poda solo lo que da fruto. Él poda lo que da fruto. Pero si yo venía también, ¿por qué ahora esto? Yo te estoy podando porque soy un poquito ambicioso y yo te predestiné para que des más fruto y abundante fruto. Abundante fruto. Es un tiempo de fructificación. Es un tiempo donde produciremos multiplicadamente lo que hemos producido hasta hoy. Se nos escapará de nuestras manos, escapará de nuestra administración humana y natural, escapará de nuestra capacidad. Esto será un río incontenible de adoración al Señor, porque la adoración que no se puede controlar es la adoración que viene de la vid que es verdadera. No sé cómo, pero me salió. Esa va a ser tu expresión. No sé, el Señor me puso acá, yo hice lo que Él me dijo. Y Dios está chocho. Ah, esa es mi rama. Ah, porque siempre que Dios nos ve a nosotros, está viendo a su Hijo. Su Hijo vino para producir lo que nadie podía producir. Por eso fue el unigénito. Él produce un fruto en esta tierra que ninguno me lo dio. Cierra tus ojos. Si me acompañan los músicos, por favor. ¿Quieres ponerte de pie? Ponete de pie.